Y tenemos entrevistas en esta primera edición de Noticias para hablar del proceso Golpe de Estado 2, que estaría ingresando ya en la fase de alegatos finales. Para ello, quiero darle la bienvenida al abogado constitucionalista Israel Quino, que está con nosotros en esta mañana. Doctor, un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde Estudios. Estimado Milton, muy buen día. Agradecido por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia de Avia Yala en todo el país. Doctor, por favor, para la gente, para ingresar de inmediato ya en la entrevista, ¿qué implica esta fase de alegatos finales y cuánto podría durar? Son aproximadamente ya 36 días de juicio oral desde el inicio del mismo. Y esto en previsión del procedimiento penal, ya se venía a venir que prácticamente en esta semana se tendría por finalizado el juicio oral propiamente dicho, que no significa la finalización del proceso penal como tal, porque quedan todavía dos instancias de apelación. Vamos a lo primero. Ingresar a una fase de alegatos finales significa que luego de haber presentado las pruebas pertinentes del juicio, la parte acusadora, pruebas de cargo, la parte acusada, pruebas de descargo. Este tipo de pruebas han ido desde pruebas testificales, testigos, han ido con pruebas documentales, informes, ¿no? Inclusive, ¿no?, en un momento se había pensado ingresar en pruebas periciales. Sin embargo, de esto, tanto la parte acusadora como la parte acusada han hecho descargo ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y le han dicho al tribunal: estas son nuestras pruebas, y con esto creemos, la parte acusadora, que hay delito. Y la parte acusada, con las pruebas que han presentado, han dicho: con esto creemos que no hay delito. Ello está generando un convencimiento en los tres jueces miembros del Tribunal Primero Anticorrupción, que, dicho sea de paso, dos de ellos son completamente nuevos, han ingresado recién en funciones en diciembre del año pasado, y por ello quizás también han generado celeridad en la tramitación de este juicio oral. Entonces, lo que va a ocurrir hoy es el alegato final de la parte acusadora primero, Ministerio Público y acusadores particulares. Probablemente en la tarde tenga lugar también los alegatos de la parte acusada. En la parte conclusiva, luego de haber confrontado las pruebas presentadas, han descartado cualquier posibilidad de inspecciones oculares, es decir, dirigirse hacia el colegio militar donde aterriza el helicóptero presidencial, que es una de las pruebas más contundentes respecto al uso de bienes del Estado a cargo de un nivel presidencial cuando todavía era ex senador o era senadora la señora Áñez. Y luego de esto no queda otro camino procesal que la deliberación de una sentencia. No creo que el día de hoy alcance el tiempo para que el tribunal pueda leer, ¿no?, dar lectura a una sentencia respecto al caso. Probablemente sea o mañana o pasado, dependiendo los tiempos del tribunal de sentencia. No es el único caso ordinario que están viendo, y en virtud de aquello podrían volver a convocar a un otro acto procesal solamente para dar lectura a la sentencia del caso, ¿no? Hoy día, hoy seguramente van a ser los alegatos finales de las dos partes, parte acusadora, parte acusada, y probablemente por el tiempo citen entre mañana o pasado otro día para dar lectura a la sentencia. Con eso finaliza el juicio oral. Ya estamos, pero de todos modos, ingresando, doctor, a la parte final, lo último de este proceso. ¿Cuál es la sentencia máxima que se podría dar, tomando en cuenta que entre los delitos está resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes en nuestro país? Así es, Milton. Son dos delitos en particular que se están acusando en esta causa, que tiene a la señora Áñez, que tiene a excomandantes en jefe, un excomandante general de la policía y todos los exmiembros de el por entonces Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, cuyos dos excomandantes, uno de la Fuerza Aérea, quizás el principal involucrado, ya ha admitido culpabilidad. Ha aceptado que ha incumplido deberes y ha generado acciones que son tipificadas como resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Estos dos ex jefes militares ya han sido sentenciados. El Ministerio Público, de estos dos delitos,
ha pedido la pena máxima, que son 10 años de cárcel. Esto tipifica el Código Penal. Las penas no se suman. La pena arrastra, el delito arrastra la pena mayor, que en este caso sería los 10 años de cárcel que ha solicitado el Ministerio Público. Ahora bien, en el caso de la señora Áñez se ha pedido 10 años de cárcel por autoría de los delitos. Ese es su nivel de responsabilidad penal en el grado de autoría. Los otros involucrados pueden tener otro nivel de responsabilidad. Pueden ser cómplices, coautores o encubridores. Existen esas figuras respecto al grado de responsabilidad penal de determinados investigados, determinados acusados, ¿no?, por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal. Ahora bien, ¿qué va a pasar después, Milton? Cuando se conozca una sentencia, esta sentencia tiene dos características: o puede ser absolutoria, donde no se condene ninguna pena privativa de libertad, o puede ser condenatoria. Por las particularidades que hemos ido conociendo a medida que ha avanzado el juicio oral, sumadas las dos decisiones de dos ex jefes militares que admiten culpabilidad, es altamente probable que la señora Yanine Áñez sea condenada con la pena máxima, que son 10 años de cárcel, respecto al delito de resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Y el Tribunal Primero de Sentencia, una vez convoque al acto procesal de lectura de sentencia, que es probable, como yo le decía, entre mañana, quizás mañana o pasado, por el tiempo de que dure los alegatos, y además por el acto, que es una formalidad. Leer una sentencia es un acto de formalidad y tiene que convocarse exclusivamente un acto procesal, en particular sobre la lectura de una determinada sentencia. Los 10 años de cárcel van a empezar a computarse, ya se empezaron a computar desde el primer acto procesal de iniciado el proceso, y con alta probabilidad, así apele en primera instancia, apele en segunda instancia, va a continuar privada de libertad en el Centro Femenino de Orientación de Miraflores. Doctor, yo escuchaba una de las partes que hablaba de la posibilidad de agravar la pena. Esto tomando en cuenta que no estamos hablando solamente de un delito. ¿Esta posibilidad existe? Existen dos delitos: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Los atenuantes o los agravantes en materia penal se sustancian en el juicio oral, pero no puede el juzgador ir más allá de lo tipificado por el Código Penal. Si el Código Penal tipifica el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y la ley con 10 años de cárcel, no se le puede agravar la pena y darle más de 10 años, porque eso es lo que dispone la ley sustantiva en materia penal en Bolivia, que es el Código Penal boliviano, incluidas todas las reformas y contrarreformas penales que han existido en el país. Eso porque la tipificación de la acción, es decir, la investigación de esa acción típica, antijurídica y culpable, que es considerada como delito, tiene como pena máxima en el ordenamiento jurídico boliviano 10 años. El delito menor son incumplimiento de deberes. Este delito menor, si a lo largo de la lectura de la sentencia también se considera que se ha cometido, va a tener una sanción. Pero el delito menor, sea 5 años, por ejemplo, en el caso de incumplimiento de deberes, no se suma al delito mayor, que es resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Y la forma de computar la pena es en virtud al delito mayor, no puede sumarse un delito respecto del otro. Esa es la sustanciación de este caso en particular respecto al denominado caso Golpe 2, que tiene que ver con resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. No hay que descartar, sin embargo, Milton, que existe todavía abierto el caso denominado Golpe 1. En este caso son otros tres delitos. Uno de ellos ya no es parte del ordenamiento jurídico boliviano porque el Tribunal Constitucional lo ha expulsado, que es la sedición. Sin embargo, continúan vigentes conspiración y terrorismo, cuya máxima pena en este caso Golpe 1 son 20 años de cárcel, ¿no? Entonces, este caso todavía está en etapa preparatoria, se lo ha extendido un par de meses más, pero seguramente el Ministerio Público, además de la carga procesal con la que cuenta, las siguientes semanas también sea probable que presente ya una acusación formal. ¿Esto qué significa?
que todavía la señora Áñez en las siguientes semanas puede someterse a otro juicio oral por el caso denominado Golpe 1, donde este juicio por el delito acusado se piden 20 años de cárcel. Son dos casos diferentes ventilados en la justicia ordinaria y van a ser autoridades imparciales del órgano judicial que la juzguen. Doctor, en las últimas horas se ha anunciado por parte de la defensa de la señora Áñez que se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Esto podría frenar el dar a conocer un fallo, ya que se ha hablado de que podría ser en las próximas horas? Y de hecho, cuando se conozca el fallo, y está bien, usted lo decía, se van a presentar apelaciones. Esto, por supuesto, lo que se prevé que vaya a pasar. ¿Cuánto puede? Primero, este recurso que se va a presentar por parte de la defensa de la señora Áñez, ¿podría afectar el fallo final? Y las apelaciones, ¿cuánto podrían durar, por favor? Sí, en el caso de la estrategia por la que se inclinaron la pasada semana de activar, previa a los alegatos finales, una acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, no así abstracto porque no es una ley, concreto, el Código Procesal Constitucional prevé este tipo de motivaciones cuando uno quiere activar una acción de este tipo en el nivel constitucional, pues se la legitima, es decir, quienes pueden activarla son solamente jueces, tribunales o autoridades administrativas que están conociendo una causa y la resolución de su causa dependa de la constitucionalidad de la norma que están aplicando. En este caso, algo similar con lo que ocurrió antes por el caso Eva, la defensa jurídica de la señora Áñez pretende activar, decirle al tribunal de sentencia que mediante ellos, porque es una de las partes procesadas, se active la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, se remite al Tribunal Constitucional y con ello suspender el juicio. Era una parte de la estrategia. Seguramente el Tribunal de Sentencia, entre el día de hoy que ha vuelto a citar a juicio, tiene que pronunciarse al respecto. Si rechaza, ¿no?, que es probable que así lo haga porque durante todo el juicio no han presentado la motivación de esta acción, que generen hechos motivantes para que puedan consultar al Tribunal Constitucional, va a rechazar. Y este rechazo va en consulta de oficio al Tribunal Constitucional Plurinacional sin la suspensión de las etapas del juicio oral propiamente dichas. Así el Tribunal Constitucional, de esta resolución motivada, se pronuncia en 10 días, el fallo va a continuar y por ello el Tribunal también ha adelantado estos actos y seguramente se va a pronunciar en los siguientes días. Entre hoy y mañana es altamente probable que se conozca la sentencia en contra de la señora Áñez. Así hayan presentado la acción de inconstitucionalidad, el juicio va a proseguir porque el tribunal no ha suspendido el juicio oral a título de un acto motivado de consulta respecto a la inconstitucionalidad de carácter concreto que ha solicitado la señora Áñez y su defensa jurídica. Cuando se conozca la sentencia, hasta el día de mañana, probablemente con la lectura del acta, ¿no?, de la resolución judicial, tiene de allí en adelante la defensa 20 días para activar lo que significa una apelación restringida, ¿no? Esto sube en consulta del Tribunal Anticorrupción a las salas penales. Se va a sortear a una de las cuatro salas penales que existen en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y ante esa sala se va a conocer, va a radicar la apelación de carácter restringido. Una vez que esta sala se pronuncie, tiene 15 días para ello, otros 20 días para pronunciarse, ¿no? Puede confirmar la sentencia del tribunal, ¿no?, o revocar la sentencia. Si existen elementos para que revoque, devolverá al tribunal y bajará la condena o quizás diga que no hay delito. Pero por los elementos agravantes que se tienen ya por el proceso que todos conocemos, también sea probable que ese tribunal se pronuncie confirmando, ¿no?, la sentencia condenatoria. Una vez que se conozca este auto de vista, así se llama esta resolución, es notificada a las partes. Una vez notificada a las partes, tienen 10 días para apelar este fallo de segunda instancia. Una vez que apelan, ¿no?, va a Sucre y es sorteada a una de las dos salas penales del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, una vez conozca en una de sus salas, va a fallar en los siguientes 15 días.
y en los siguientes 15 días, apenas conozca la causa, va a emitir una resolución. Si la apelación restringida de segunda instancia ha confirmado la sentencia condenatoria, es también altamente probable que así lo haga el Tribunal Supremo de Justicia. Y esta sala penal, cuando falle, esa resolución se llama auto supremo, ¿no? Cuando activan ese recurso de casación, confirma la sentencia y vuelven los actuados hasta el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción para que este tribunal ya remita, ¿no?, a la determinada autoridad jurisdiccional, a un juez de ejecución penal, para que se ejecutoríe la sentencia, ¿no? Una vez que se ejecutoríe la sentencia, no hay otro recurso ordinario para que se pueda activar propiamente del proceso, y esta sentencia, esta pena privativa de libertad, se cumpla como hasta ahora se ha ido cumpliendo en el penal de Miraflores. Ya pasado algún tiempo de la condena, más de la misma, es decir, más de la mitad, al quinto o sexto año, probablemente pueda activar un último recurso que se llama la revisión extraordinaria de sentencia, pero eso es mucho más allá. Este tiempo ya no es válido para activar ese recurso. Bueno, lo claro es, doctor, que mañana podría emitirse ya la condena contra la señora Yanine Áñez y sus colaboradores en el marco de este proceso, el caso Golpe de Estado 2 en nuestro país. Y por supuesto, ya después los recursos que se puedan ir presentando podrían alargar esto, pero mañana podríamos entonces estar conociendo ya cuál es la condena a raíz de estos dos delitos por los cuales es acusada: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y también incumplimiento de deberes. Doctor, quiero agradecerle por estos minutos. El procedimiento jurídico es muy largo y por supuesto, pero queríamos darle a conocer a la población qué es lo que se viene en este y en los otros procesos. Muy amable por estar estos minutos con Avia Ayala. Así es, Milton, es el procedimiento penal que tenemos en vigencia. Altamente probable que entre los siguientes 2 a 3 meses posteriores ya se ejecutoríe esta sentencia condenatoria y con eso se cerraría el caso Golpe 2. Agradecido por la comunicación a usted, Milton, a la familia de Avia Ayala y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Buenos días. Gracias. Era el abogado constitucionalista Israel Quino, que ha estado con nosotros dándonos detalles de cómo avanza el proceso y la metodología en este caso Golpe de Estado 2. Mañana posiblemente se conozca ya la condena en este proceso que se lleva adelante contra la señora Yanine Áñez y sus colaboradores. 7 de la mañana, 34 minutos. Edison, tenemos más.